180 años cumple la comuna de Buin y seguramente más de alguno tendrá una que otra anécdota que contar. Recuerdos de escuela, recuerdos de algún deporte, recuerdos de algún familiar, amigos o incluso matrimonios e hijos que nacieron por Buin. Cual sea su historia vivida en la comuna, este 14 de febrero se celebran y conmemoran con mucho amor y cariño de un Buin antiguo o de un Buin nuevo. Y para este día tan especial, algunos vecinos y vecinas se animaron a contarnos parte de esas anécdotas vividas en Buin. Su mejor anécdota que tenga en Buin. Ay, bueno, la mejor anécdota en Buin fue que me matrimonié acá en Buin. El amor me trajo para Buin. Me casé en la piscina de Maipo. Así que nos vinculaba la pasión por la natación. Así que esto era la isla, el paraíso para pasarlo bien. Buin fue el nidito de amor. Sí, exactamente, el nidito de amor. Bueno, la fiesta de la semana buinense. Que todos nos acordamos de esas fiestas. Me crié en Los Salinas y después me casé aquí en Buin vivo. Tuve mis hijos, mis nietos. Y mi alegría, mi felicidad de vivir aquí en mi Buin. Yo no lo cambio. Por nada. Mis hijos me llevaban a pasear, a Temuco. No cambio mi Buin. Y había una comida china frente acá. Pero no es lo mismo. Años atrás era muy bueno, excelente, atendían súper bien y todas esas cosas. Una panadería también. Sí, la panadería que siempre estaba, la que está aquí en Arturo Brás. Ese pan es muy delicioso, muy bueno. No es que te hace propaganda, pero es buen pan. ¿Sigue siendo la mejor marraqueta? Sí, para mí sí, sí. Cuando vivíamos en el Quijote, en la cancha del Lautaro, jugábamos mucho en la niña. Jugamos muchos años ahí y eso es inolvidable. La misma gente que vivía ahí también nos daba entrada, ¿no? Sí, era bien bonito. Y podían entrar por todos lados. A ver, el recuerdo principal es que yo estudié acá en lo que era la Escuela Consolidada. Entonces nosotros atravesábamos desde chiquitita, te estoy diciendo, y paseábamos por acá y jugábamos con los compañeros, la escondida, todas esas cosas. Eso, y esta plaza era muy, muy sombría, muy hermosa. Veníamos a la iglesia, lo único que queríamos que terminara la misa para venir a la plaza a tomar helado y pololear. Tenía a todos pololos que por allá se declaraban, qué sé yo. 180 años de construcción y por 180 años más. Que viva Buin y su gente en este nuevo aniversario que llega a conmemorar todas esas historias y anécdotas y, por lo más importante, los y las buinenses que han permanecido en este hermoso lugar.